Este es el marco de nuestra puerta. Vamos a empezar a rellenarla. Lo primero que voy a hacer es ponerle una capa de foamy. Ya saben, para amortiguar las vibraciones. Hay que recordar que el triple A que tiene en la parte, lo que vendría siendo la parte frontal de la puerta, puede funcionar como una membrana resonadora. Entonces, con el foamy y con este material que se llama Celotex, vamos a amortiguar esas vibraciones. El foamy, bueno, ya saben lo que es esto. Es un panel de fibra. Según sé, es de fibra de coco. Tiene una textura bastante suave. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es darle más densidad a la puerta, pero que a la vez no sea tan duro el material ni sea tan pesado. Ya de por sí la puerta va a ser algo pesada, entonces con esto le vamos a dar más densidad y a la vez vamos a amortiguar el sonido que pueda pasar a través de la puerta. Marco de nuestra puerta, hice una base de neopreno. Sobre esta base va a descansar el marco de la puerta y bueno, para fijarlo al piso va a ser de la misma manera que fijamos estos marcos. Y el marco de la puerta, estas secciones, las que van hacia arriba, van a ir unidas a el marco de nuestras paredes. La idea es que sea como que la puerta sea como una extensión de la pared, ¿ok? Solamente en la base va a ir aislada y en las partes superiores es como si continuara la pared. Esta base de neopreno tiene una parte más amplia en las orillas porque en este punto es donde se apoyan estas secciones de madera y es en realidad donde cae el peso. Esto nada más es para darle un soporte adicional para que cuando uno llegue a pisar aquí no se vaya hacia abajo y además ayude a sellar el contorno de la puerta. Una vez que esté colocado el marco también hay que ponerle silicón alrededor para que sea hermético el contorno de la puerta.
ya está colocada la puerta. Esta es mi cinta de PVC, que la pueden ver. Es autoadherible, se le quita esta capa de acá y se puede pegar. Pero antes de pegarla tengo que pintar la puerta, porque va a llevar aquí un color negro y esta parte va a ser color natural. Entonces lo primero que tengo que hacer es pintar por lo menos donde va a ir la cinta y colocarla en esta área. Ok. Una vez que ya esté seca la pintura, voy a colocar la cinta de PVC para poder poner todo el sello en el contorno.